Peaky Blinders. Joder, qué buena serie. Crearon con dinero británico, pero se usaron para destruir Lancashire y Yorkshire. The grim ranks of our ex-servicemen again and again betrayed by politicians. Les arrebataron su dinero, pero yo y quienes conocen la verdad encenderemos una luz que los ateos no podrán apagar. They join hands with the new youth, the new generation, which remembers the mighty past. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos. Muchos de ustedes me la recomendaron una y otra vez, y debo decirles que me han hecho descubrir una joya. No es la más compleja, tampoco es excesivamente intelectual, pero te engancha de una manera increíble, y las actuaciones son brillantes. Pero no voy a hablar de eso en esta ocasión. Hablaré de una escena de la quinta temporada, específicamente del episodio 5, cuando Oswald Mosley da un discurso en la casa de Thomas Shelby. ¿Una casa? Bueno, una mansión. Donde da a conocer toda su ideología política. Si no has visto la serie, no creo que este video vaya a contener muchos spoilers. Así que creo que puedes quedarte, y el único spoiler que he hecho pues ya se encuentra en el título, que es la aparición de un personaje histórico llamado Oswald Mosley. Debo aclarar algo. Voy a utilizar una versión doblada al español, y esto con el propósito de ahorrarme tiempo al momento de la edición, así que no saquen sus antorchas para lincharme, por favor. Yo la vi en su idioma original. Gente inglesa en el corazón de Inglaterra. No hay otra gente con la que preferiría estar. Ni en ningún otro lugar, ni en otro momento para estar vivo. Porque desde los terribles eventos de octubre, cuando los mercados de dinero nos traicionaron, estoy convencido de que el cambio está por llegar. Antes de comenzar con el análisis ideológico, les contaré de una manera bastante resumida quién fue Oswald Mosley. Nació en 1896 en una familia bastante rica. Participó en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido. Al terminar el conflicto bélico, decidió adentrarse en la política, primero por el Partido Conservador y después por el Partido Laborista. Con el surgimiento de los nacionalismos populistas en los años 20 y 30, se interesó por conocer a Benito Mussolini y a Adolf Hitler. Se enamoró del fascismo italiano y asumió dicha ideología como propia y algo para establecer en su propio país. De esta manera fundó la Unión Británica de Fascistas. Les informo antes que a nadie que con la llegada de la nueva década abriré un nuevo camino, movimiento político, aquí, en el corazón de Inglaterra. Muchos de ustedes perdieron fortunas en la reciente caída de la bolsa. Los hombres de dinero, los capitalistas de Nueva York, los judíos, el poder del dinero, ellos manejan un sistema internacional cuya infinita movilidad del dinero, su capacidad de crear caos financiero y pánico, pueden acabar con cualquier gobierno que se atreva a oponerse. En este fragmento debo acotar dos temas: la creación de un nuevo movimiento político y la Gran Depresión de 1929. Y bueno, esto lo hago más como datos curiosos y cosas así, porque yo siempre he dicho, si quieres precisiones históricas sobre un hecho, léete el libro, lea historiadores, no veas una serie. Pero vamos adelante. Este suceso está ocurriendo en 1929. Casi llegando a 1930. La realidad es que la Unión Británica de Fascistas se crea en 1932, y en toda la temporada habla mal de los judíos en general, y eso también es incorrecto. Oswald Mosley copió cada letra del fascismo italiano, no del nacionalsocialismo de Hitler. Hago esta acotación pues Mussolini no tenía como eje de su ideología el antisemitismo. De hecho, él adopta eso luego de reunirse con Hitler por primera vez en 1934. De hecho, las leyes raciales fascistas son del 38. Pero por los años 34 e incluso el 35 es donde los fascistas británicos adoptan una postura totalmente antisemita, y esto concuerda pues ya Mosley se había reunido con Joseph Goebbels y otros jerarcas del nazismo, incluyendo al propio Führer.
Por otra parte, hace referencia al caso de la Gran Depresión, que es parte muy importante de toda la trama de la quinta temporada. Este fue un suceso muy impactante para el mundo y que de hecho alimentó a todos esos movimientos nacionalistas de los años 20 y 30. Ciertamente usa la técnica de crear un enemigo, los judíos capitalistas y los capitalistas en sí mismos. Las fábricas de algodón en India, las fábricas de Asia, se crearon con dinero británico. Los sucios obreros de Oriente, unidos para destruir las fábricas de hierro y de acero de Warwickshire y Staffordshire. Estas son políticas que los hombres de Estado británicos no deberían seguir, a menos que estén locos o al servicio de las finanzas judías. ¡Ellos les arrebataron su dinero! Al hacer referencias a las empresas extranjeras y a cómo éstas hacen competencia a las empresas británicas, es un claro ejemplo de una de las ideas fundamentales de las ideologías de tercera posición, es decir, el fascismo italiano o británico, el nacionalsocialismo y también el nacionalsindicalismo, que es el proteccionismo económico, o con un término más técnico, la autarquía. Tal vez esta palabra pueda ser un tanto desconocida, pero tiene una definición bastante simple. La autarquía es básicamente un país que se puede sostener a sí mismo sin depender del comercio con otras naciones. Es decir, todo lo que produce y todo lo que tiene es suficiente para abastecer a su población, pero es una práctica que nunca ha sido practicada realmente, porque ningún país está bendito con todos los recursos y todas las empresas de todos los sectores, ni cuentan con todos los climas ni todos los tipos de suelos, pero como herramienta discursiva era bastante atractiva. Muchas ideologías, no solamente las de tercera posición, se jactaban de ser autárquicas. Ejemplos como esos son Corea del Norte con el hucheísmo e incluso la España de Francisco Franco con el nacionalcatolicismo. Para apoyar la continuidad de Ludus Políticos, solo tienes que ingresar a la página de Patreon donde podrás elegir diferentes niveles de suscripción. Con cada uno tendrás varias recompensas. Allí hablaré de temas prohibidos por YouTube y haré reviews de películas que no llegarán al canal. Ingresa a patreon.com/ludus políticos y mantén la gloria de esta Ludus. Gracias por tu apoyo. Todos nuestros héroes de la Gran Guerra han sido traicionados y otra vez por los políticos. Pero escuchen, aquellos que pelearon la guerra de los judíos por nada, ustedes valientes, unirán fuerzas con la juventud furiosa de Birmingham y Manchester y Londres y Liverpool. Declararán que Inglaterra está viva y lista para pelear. En este espacio menciona a los veteranos de la Primera Guerra Mundial, y de hecho muchos de ellos formaron parte de los distintos movimientos de tercera posición. En Alemania fueron prácticamente los fundadores del nacionalsocialismo, y en Italia eran parte importante del movimiento fascista. Al igual que la crisis del 29, este fue uno de los catalizadores para el auge de los fascismos. Ciertamente se dice que la Segunda Guerra Mundial tan solo fue una continuación de la Primera, con un descanso de unos cuantos años, porque hombres como el propio Oswald Mosley, Winston Churchill, Adolf Hitler y Benito Mussolini fueron soldados de esa guerra y también fueron protagonistas de la segunda. Aunque Mosley estuvo encarcelado durante casi todo el desarrollo de ese segundo conflicto por sus afinidades con los miembros del Eje. Y dudo que nuestro mensaje sea reportado con justicia por la prensa, ya que me temo que los periódicos de este país le pertenecen a aquellos cuyos intereses tomaron su dinero. Este nuevo movimiento, esta revolución, se llamará la Unión Británica de Fascistas. Lo que me encanta de este discurso en la serie es que de verdad logró capturar las bases ideológicas del fascismo en general, en esta ocasión aplicado a Gran Bretaña, por supuesto, porque justamente otro elemento era esa rivalidad contra la prensa, o mejor dicho, el antagonismo. Vender la idea que detrás de esos periódicos aparentemente imparciales había influencias económicas mucho más grandes que el público no podía percibir. Esto no es exclusivo del fascismo, ciertamente. Los comunistas hacían lo mismo y cualquier movimiento con tintes autoritarios atacarán a la prensa porque eventualmente se convierten en personas incómodas. Pero lo curioso con el caso de Mosley
es que tenía un gran apoyo por un sector importante de los medios de comunicación. De hecho, lo apoyaron explícitamente hasta que adoptó la retórica antisemita del nacionalsocialismo. La Unión Británica de Fascistas llegó a tener entre 40.000 y 50.000 miembros, pero ya con el paso de la Segunda Guerra Mundial pasó a unos pocos miles y luego se redujo a la nada, justamente porque Mosley fue mucho más allá de lo que podía tolerar la sociedad británica. Y sí, es hasta gracioso. Solamente podían soportar una dosis aceptable de fascismo. Pero así fue la historia de este hombre que luego intentó ingresar a cargos públicos de nuevo en los años 60 y 70, pero al final se retiró de toda vida política. Y bueno, este es el final, mis amigos. Solo me queda decirles que si este video obtiene una cantidad aceptable de visitas, tal vez unas 5.000, siga haciendo videos de Peaky Blinders, porque tiene muchísimas referencias históricas, tiene conflictos morales interesantes y el personaje de Thomas Shelby es bastante complejo. De hecho, se me parece mucho a Michael Corleone, por lo que sería bastante genial hacer un video sobre él, pero todo depende de ustedes. Recuerden que si les gustó el video, denle like, comenten su opinión y compartan el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de esta Ludus, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.